Y hablamos de una historia que involucra a otro adulto mayor, a un abuelo. Lamentablemente perdió su vida, lo asaltaron en el barrio porteño de Villa Urquiza. Nadie se dio cuenta, él estaba solo en la vivienda. Su mujer está internada en grave estado. Y los delincuentes que ingresaron y lo dejaron encerrado en el baño durante largas horas, hasta que una de sus hijas lo encontró, advirtió la situación, pero este hombre lamentablemente murió por problemas cardíacos. Sucedió en Echeverría, el 4900. Él estuvo atado dentro del baño durante varias horas y fue encontrado finalmente por su hija. Los vecinos ya convocaron a una marcha pidiendo por más seguridad en el barrio. Juan, su nombre, después de varias horas, fue encontrado por su hija en el baño de la casa. Esto es Echeverría, casi esquina Triunvirato. La puerta de la casa no estaba forzada, por lo que se cree que el ladrón ingresó tras engañar a la víctima. El cuerpo del hombre presentaba un golpe en la cabeza y se cree que fue producto de la caída tras desvanecerse. Un vecino de Juan, Gabriel, contó que la hija encontró en la casa todo revuelto, que mañana hay una marcha contra la inseguridad en el barrio. La investigación quedó a cargo de agentes de la comisaría 39 y por ahora está caratulada como averiguación de causales de robo. Por lo pronto se sabe que la hija, identificada como Estela, declaró que no robaron nada, pero que todos los objetos de la casa estaban revueltos. La marcha se va a realizar mañana a las 10:30 de la mañana sobre la calle Roosevelt al 5200. Reunión abierta de vecinos por la inseguridad en nuestro barrio. Participemos para volver a vivir en un barrio tranquilo y seguro, es la convocatoria.